Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes en este inicio de semana y ya de nochecita, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pero pasándola bastante, bastante bien, bastante a gusto y acompañado, como pueden ver, de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Hola, mi George. Muy bien, Qué gracias. bueno, mi Ya, mira, Philip. empezando la semana a gusto, con un calorcito sabroso. Rico. Pues sí, ya, fíjate, se nos anticipó el verano, pareciera, ¿no? Sí, Sí, se pero hizo mucho tráfico además, ¿no? Muy tráfico, feo. calor, pues no sé, como que se está acomodando. Yo creo que el clima salimos del frío y ahorita, pues con el calorcito sabroso, a gusto, pero sí un poco del tráfico. Y más, pues ya sabes, en las zonas conflictivas que normalmente hay en la Ciudad de México, el centro, y que nos tocó ir a terminar de hacer las compras para la fiesta del 29 de febrero, que de hecho ya es este fin de semana, o sea, el sabadito. Allá nos vemos. Miren, si ya tienen sus disfraces, pues por ahí los esperamos. Sus caracterizaciones, ¿no, mi George? Porque recuerden que vamos a tener alfombra roja. Entonces, se va a poner muy interesante porque también les vamos a decir la dirección para quienes quieran ir a apoyar esta alfombra roja, pues estaría excelente, mi George. Y los vamos a recibir como todas unas celebridades. Y que por cierto, ya tenemos 10 pases dobles, los únicos 10 pases dobles que pudimos defender o proteger, Rescatar. rescatar. Bueno, son los que vamos a regalarle a la gente que en este momento, ¿qué será? ¿Qué les preguntaremos? Anda, es que si estuviera la gente ahí con nosotros, les diríamos el que traiga un llaverito de perrito. Pero pues no se Pero pues puede. no, No, entonces ese es el entonces, problema. mira, hagamos algo. A mí se me ocurre que manden tres correos, podría ser. Pero los Eso. primeritos que lleguen así, ahorita, ahorita, Como ahorita. tres, ¿para qué Sí, tres? los tres primeros que lleguen a partir de este momento al correo de productora y que digan yo quiero ir. Pero si son 10 dobles, Por eso, los tres pero nos van primeros. a llegar muchísimos Pero los correos. tres primeros, nada ¿Y qué más. hacemos con los otros? Les decimos muchas gracias y Por también participar. gracias y creo que todavía queda uno por ahí a la venta o dos, no sé, pero podría ser que tuvieran la suerte, mi George, porque sí, Es que volaron. fíjate, les pedimos las historias de amor. Solamente una persona nos mandó su historia de amor porque todas estamos solas como perra Pues sola. por eso están aquí en el canal, mi George. Pues sí. Ya le vamos a cambiar el nombre al canal. Mejor solas como perras Pues porque no yo. damos una, ¿verdad? Bueno, los primeros 10 correos que lleguen en este momento, enfriegámonos a 69productor@gmail. Los primeros 10 que digan yo soy fan y quiero ir a la fiesta de En Shock. Pues esos primeros 10, la productora les va a responder, les va a decir, sí, ganaste dos boletos, ¿ok? Para que no vayan solas también como perras, Pues lleven a sí, o alguien. a lo mejor allá ligan también. No, sí, pues Puede llegar, que ser. lleven un amigo, una amiga y Puede allá ser. agarren otro. Ajá. Eso no importa. Pero los primeros 10, ¿ok? Es lo único que vamos a Oh, regalar, no tenemos ya más. es lo que Y te iba a decir. O sea, ya no va a haber mañana, pasado, ya no. hoy, ¿y por Regalo qué? ya no. Y vendidos nos quedan muy, muy poquitos. Así que quien le interese, quien quiera apartarlos, también puede reservar 69productora@gmail.com. Platíquenlo con la productora, pónganse de acuerdo con ella y ya arreglan el problemita, ¿sale? Mira. Pero más que nada me interesa ya decirles quiénes son los que ganan el día de El día hoy, de hoy. porque tienen que buscar su disfraz. Ándale, De los ochentas. caracterización. Nada de que me llegan ahí nomás haciéndose, de que no, ay, yo no me disfrazo porque entonces va a haber pleito. Va a Oye, haber ya. mucho Entonces pleito. que Y ya ni tienes el. participen, George. Sí, si no van a llevar disfraz ni Ni participen, mejor escriban, ni se lo escriban. regalamos a alguien Alguien que que sí sí va a quiera. llevar ¿Y un tú ya tienes disfraz. el tuyo? Ay, si te contara. ¿En Una serio? vez que fui al Palacio de las Pelucas. Ay. Ni se imaginan de qué voy a A ver, si ir. vas a ocupar peluca, pues no sé, Daniela Romo. Ay, no me pases a fregar, casi me dices Tina Galindo. Oye, Lelo. pues imagínate, llega, ¿Qué? tengo celos, ¿qué tiene? No, linda secretaria, ¿cómo Así, era? fíjate, 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 que en linda mi secretaria secretaria, hay qué don. dolor, Ay, cuál no me amor, pases pobre a fregar. No, ¿y secretaria. qué tal que te llego de Bibi? ¿Qué sé? Ah, sí, pues sí, finales de los 80. Bueno, ahorita les platicamos. O Pero, Thalía, Thalía. Paulina, Pero de Timbiriche. Shakira. Sí, pues desde Desde quinceañera, de Timbiriche. Ah. yo no sé. Mira, George, la ¿Por verdad. qué me...? Ay, ¿qué tal que salgo colgada en un columpio y me Como aviento? el video que hiciste en Francia. Sí, pero Oye, más se nos colgada. caía la cara de vergüenza, la ¿Por verdad. qué? Pues, ¿cómo ahí haciendo tus ¿Y ridiculeces en? qué? Los hombres franceses se me quedaron viendo y diciendo, ahí está chamaca, ¡Ay, ahora ¡qué está chamba! que no viene con sus papás! Dijeron. ¿Dónde dejó a sus papás? No digas, pero lo dices con una Pues seguridad. a ver quién le atina. Es más, independientemente a los 10, esos van por mi cuenta. Quien le atine al disfraz que voy a llevar,
Ahí, o sea, que nos mande un correo o aquí en los comentarios YouTube, de YouTube, que diga, yo creo que va a ir de tal cosa, que le atine, le voy a dar un boleto. Ahí tú deberías de darle, ¿tú ya tienes el tuyo? ¿El disfraz? No, ni modo que, ¿tu boleto? No, yo ya tengo mi disfraz. Bueno, fíjense, ahí tenemos otra. Quien le atine al disfraz que voy a llevar yo y le atine al disfraz que va a llevar Philip, les vamos a dar el boleto. Y ya. Entonces, si dejan el mensaje aquí en YouTube, dejen el nombre del personaje del que vamos a ir disfrazados y dejen su correo. Por si ganan, ya se les responde. Es más fácil el contacto, claro. Uh-huh. Ok, y para que no se enteren los demás, nomás ustedes y nosotros. A ver si le atinan. A ver si le atinan. Le está canijo, ¿eh? Porque... Acuérdense, peluca, tacones. y nomás les puedo decir que es una mujer preciosa. ¡Ah! En perra, claro. ¿Y tú? A ver, dame una pista. Yo nomás les puedo decir. ¿Es hombre o mujer? Sí, espérate. Lo único que les voy a decir es que sí voy a usar peluca. ¿También? Sí. Ya, eso es todo lo que les voy a decir. Ay, ¿cómo de qué? Espérate. A ver. Chachita. ¡Ah! Hermelinda. Cuando se cortó las trenzas. Chachita. Te cortaste. Sí. Ah, va a llegar con una trenza en la mano. Oye, y llevamos a Lomar del Atarantado. ¿Te acuerdas? En su vírula. Ay, no, bueno. Pero sí, ya estamos. Sí, voy a usar peluca y ahí piénsele. Bueno, pues ya está. Oigan, bueno, pues vamos a empezar platicando lo que pasó la noche de anoche en la televisión mexicana. Que bueno, por un lado, Televisa, que pasó a ser el peor de los ridículos. Porque, a ver, ¿a quién se le ocurre? Fíjate, lo que sea de cada quien, la academia, que fue una porquería también. Pero quieras que no, estuvo jalando duro durante todas las semanas que estuvo al aire, ¿no? Yo considero que el acierto de la academia fue haber metido a Dana Paola. Porque jaló mucho público que ya normalmente ya no ve televisión, millos. Ya la gente ya ahorita ya está en otras plataformas. Y con Dana Paola sí arrastró. Sí jaló. ¿Por qué? Porque Dana Paola traía el lenguaje de los chavos, la onda de los chavos. Mira, se le puede criticar y más, a lo mejor a nuestra edad, pues ya no entendemos también el lenguaje mucho de ellos, ¿no? Como lo que decías de Mamona, por ejemplo. Ay, esas nacadas. Espérate, o sea, es Mamo, que... no me vayan a... Cuando me vean salir en mi disfraz, no me griten, ¡Mamona! Sí, ese va a ser el grito de guerra para la fiesta. Bravo, preciosa. ¡Ah! Así son las frases que quiero. No, mi George, es que justamente no, por es eso. No, es una nacada, sea la edad que sea. No, Filip. Para los chamacos es la onda y es lo de hoy. No, que la Yo onda. Considero por que. Por eso los hacen lelos. Lo que quieras, o sea, lelos, pero pues es la parte de su juventud, mi George. Yo digo que está bien, yo considero. Pero la otra, así que digas ahí bien chiquitita, tampoco. ¿Cuántos años tiene Dana Paola? Pues unos 23, ¿no? ¿Tendrá? Está jovencita. Sí, también. Pero no es una chiquilla de 15 para andar gritando. Pero tampoco es una abuela como... ¿Como tú? No, ya deja de como yo. Productora, saludos, ¿de qué vas a ir disfrazado? Síganme molestando. Pues la productora, con la sorpresa de que, fíjate, yo no pensé que fuera tan valiente la productora. Dijo, ¿y qué les parece si me quito los dientes como doña Sarita García? Sí. Ah, pues de Sarita le queda Y voy de la abuela. Va a ir vestida de chocolate, abuelita. De la abuelita de los García. Bueno, pero viste a Dana Paola su vestido. Fíjate que el vestido bonito, sí, como dices, para una chava joven, sí. Pero no para estar aplastada ahí dando su, porque hasta le picaba aquí como barbas. Ah, eso sí le incomodaba. Ese vestido es para andar caminando, andar en un evento de aquí para allá, no para estar aplastada ahí, que se veía llena de bolas y bolas y bolas. Ah, y la señora que tenía al lado, bueno, estaba que no se aguantaba, de que también le picoteaba y la estaban sacando de ahí de la mesa esa gerionda. ¿Viste? Ay, no, qué horror. Estaba con una jeta, que bueno, ahorita les vamos a contar más. Pero bueno, independientemente, pues les decíamos de Televisa que fue el final de Soltero con... ¿Cómo? Soltero con hijas. Soltero con hijas. ¿Que a quién se le ocurre hacer el final? Lo hubieran puesto a las 6 de la tarde. Es que si vas a competir con un producto, pues por lo menos que esté... Al nivel. Pero este no estaba al nivel, no. Y entonces... Pasó a ser el peor de los ridículos Juan Osorio porque nadie estaba viendo Soltera con hijos. Estaban viendo la academia. Bueno, que de hecho alcanzó un poquito de tendencia y lo peor, todavía le ponen Soltero con hijos con abreviatura. No como con siglas. ASH. No. CH. Que parecía que estabas hablando de Hacienda. Secretaria de Hacienda. Pues creo que es la secretaria. Oye, ¿y ahora por qué es tendencia a los derechos humanos, dices? Así estaban. Bueno,
Pues resulta que por el otro lado la academia. Que yo me esperaba una academia, un cierre muy bonito, muy digno, porque lo que sabe cada quien, los cinco que estaban, muy talentosos, eso sí también hay que decirlo. Entonces yo dije, bueno, van a estar canti canti y un tema y otro y oyendo sus voces, ay, y empiezan a meter que sus duetos. Ay, no, qué cosas más feas. ¿Viste a Ana Bárbara? Con la que tú dices que nunca deja y de cantar. Y lo busqué hasta debajo de la cama. Sí, pero ahora dijo, y la canté hasta en la final de la academia. ¡Bravo! ¡Ay, qué linda Ana Bárbara! ¡De hueva! Gracias a esa canción perdió a esta muchachita que era la que tenía que ganar. Philip, te lo juro. Esta niña que no... Angie, creo que es Angie, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero cantaba, o canta, precioso. Y era la que llevaba barriéndose a todos. Pues durante toda la academia, ella era barriendo a todo mundo. Le ponen ese dueto con Ana Bárbara que se escuchó horrible con las dos. Pues lo que pasa es que Ana Bárbara, obviamente, ella quería ser la protagonista. Claro. Y obviamente, ella, pues, como siempre, la señora. Como de coros, ¿no? La sí, la puso ahí de corista. La chamaca. Pues era para que lucieran las dos voces. No, que luciera la que estaba participando, la otra ya la conocemos. Pues sí, pero en realidad, pues yo creo que ella dijo, pues sí, pero yo canto lo fuerte, pues, y la sí, otra, pues no, que me haga las armonías, pues tampoco. Bueno, pues entonces, ese tema que le tocó a ella, tache, horrible. Luego a la pobre la ponen a cantar el tema de Laura Pausini. ¿Quién sabe cuál era? Se llama En Cambio No. En Cambio No. Esa canción es muy bonita. Ay, Philip, pero no bonita. Es para lucir una voz como la de esta chamaca. Que tiene Pausini, sí. Tiene Pausini canciones más bonitas, más de aventarla el vocerro, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo considero que debieron haberle puesto, por ejemplo, van a poner Laura Pausini, pues le pones Amores Extraños, le pones Se Fue, o sea, canciones que están consolidadas mundialmente, porque esa canción es muy buena, tiene una letra muy bonita, la música es muy buena. Sí, pero fue tema de una telenovela y pegó muy bien. Pero no es que sea un éxito internacional y la gente no la tiene en la memoria. Entonces, por ejemplo, escucharla con un Amores Extraños hubiera sido muy padre. Pero la ponen con este tema también tache. Sí. De hecho, ya ves, jueces que estaban ahí, lo único que dijeron, pues no cantaste mal, muy bien, no, tú te apoyo y te quiero y no sé qué tanta jalada, ¿no? Pero nunca le dijeron espectacular, no. Que era un cierre de programa y que ella pudo haberse lucido de verdad espectacular, porque la niña, aparte de que cambió su imagen, de que se ve muy bonita y lo que quieras, canta impresionante. Sí, es cuando tiene la que es la que tiene una voz que, bueno, rompe todo. Y nada. Entonces, esos dos temas valieron para que no ganara. Fíjate. La mala selección, ¿no? No, pero vuelvan a invitar a Ana Bárbara. Nomás se los digo. Bueno, luego, el de Lupillo. Dime que tenían que meter que a Jenny Rivera. En buena onda, y no tengo nada contra Jenny, hasta me aviento la de a cambio de no, qué. No, la que tú cantas es la de ver amanecer, de recorrer mi cuerpo cada madrugada. Ay, ahora Laura León. Ay, me equivoqué de persona. No, la que tú cantas siempre es la de yo le quito la ropa, pero tú se la lavas. Pues sí, claro, esa es la tuya. No, pero Lupillo se veía rete bien, ¿eh? Así me antojablito. Sí, se ve no, muy bien. ¿Verdad? ¿Eh? Que sí se te antojó, Fili. Okay. Esa barbita en mi chiquistriquis. Bueno, y bueno, así se fueron, X. Luego, Dana Paola, vuelves al mismo tema. Sí, me gustó a mí Dana Paola, como tú dices, pero también hay un momento en que ya te fastidia. Pues ya cuando lloran todos los participantes, a mí, o sea, ya no me gustó. Ya no me... A ver, para empezar, ¿por qué tenía que llorar? Pues no. Que hubiera llorado al final, bravo, y de emoción lloré, ya no los voy a ver, mis amores, friends, ¿no? Algo, una jalada. Mamona. Ok, no, mamona, ya, lo que quieras. Pero cada que hablaba con uno, te quiero, te voy a extrañar. ¿Por qué los tenía que querer si según ella no tenía contacto con ellos? A lo mejor está ensayando para un personaje donde tiene que llorar porque mucho. Porque va a salir malísimo, si lo piensas presentar para los Oscars no vas a ganar, punto. Terrible, terrible. Ese programa parecía de sí, funeral. Ahí sí no tenía para qué. ¿No viste a Adal Ramones también? Ah, sí. Hablando con Lupillo. Lupillo, Dios, no podemos ni hablar los dos. ¿Por qué? Cuando el Gabito, ¿no ves que dijo un gran padre? No sé qué, también se puso ahí. Ay, ya, tanta jalada. Porque el productor que les dijo a todos que tenían que llorar.
pues se hubieran puesto un muerto ahí, hubieran ido por uno a Galloso y ahí lo trepaban, pues siquiera tener un pretexto, pero ya era pura jalada. Me fastidió, me chocó. Ahora, lo que sí me dio mucho gusto, que casi al final del programa... Si oyen ruido es porque el niño Roque... No crean que son hueso. Los fantasmas. ¿Ah? Resulta que casi al final ya pasan Gabito y pasa este señor Martín, Héctor Martínez. A contar de que empiezan un nuevo proyecto, nada tontos, ¿no? Como qué bueno. Fue una academia muy buena, pues van a hacer lo que el marido de Pati Chapoy nunca pudo hacer, en realidad, Álvaro Dávila. Ahora sí van a echar a andar una disquera, ¿no? Para TV Azteca. Que cuando abrieron la Azteca Music, en realidad no empezaron mal, mi George. O sea, sí pues tenía... no, porque empezaron con el disco de la telenovela de Nada Personal, ¿te acuerdas? Con sí. Armando Manzanero. Y metieron ahí de pronto a Karina, la de Sé Cómo Duele, y presentó un buen disco con el primero que dejaré. Pero no había abierta, promoción, por... no había pero nada. Ese fue no, el tuvieron nunca hicieron nada. Tuvieron Elefante, no, o exacto. sea, Rayleigh, ¿no? En aquella época. O sea, la verdad es que cuando empezaron bien, pero la dejaron así. Luego suelo. Entró al fútbol, ¿ta? Bueno, yo nomás les digo. Pero el caso es de que Héctor Martínez y Gabito van a hacer este proyecto de hacer las giras de los académicos, van a hacer management de ellos, van a hacer la disquera digital y demás. Todo eso está muy bien. Elliot Music se llama. Elliot Music, bueno, pues mucha suerte Elliot Music. Se me hace que es muy buena idea y ellos dos son unos expertos en el tema. Hablamos de dos personajes que detrás de los escenarios y como representando a los talentos. ¡Ah, oh, mi Dios! Una maravilla los dos. Y bueno, tan listos son que fíjate, ellos ya agarraron hueso, ¿no? Ya como quiera ya tienen su buen proyectazo. Ok. Por otro lado, agarraron y convencieron justo a Dana Paola, que canta precioso también, y a Alexander Acha, que tiene su estilo y canta muy bien, los agarraron para que formen parte de la disquera. No, del tour de la academia. Van a estarse, ¿cómo se turnando. Dice? Turnando. Alexander Acha y Dana Paola en los shows. Entonces eso va a jalar mucho y va a estar padre. Sí, sí, sí. Pero lo que me dio mucho gusto es que hayan dejado a la abuela fuera de cualquier negocio. No sirvió para nada ni para conducir. No, para nada fue considerada la chica, la Aquiles. Anda, pues. No fue considerada, sorry. Y que venga a mí la maléfica. Ah, ay, ay, ay. Llámala, por favor. Ya llegó, ya se fue, ya pasó por allá. Bueno, pues eso me dio mucho gusto. Y ahora les voy a contar por qué. En la tarde, en el video, les dijimos que el día de hoy les íbamos a contar realmente qué está pasando con YouTube y con nuestro canal, Productora 69, y quién fue quien metió la cizaña. Para llegar a esto, primero tengo que presentarles un audio que tenemos justamente del viernes que yo no veo Ventaneando, ya lo saben, a menos si tengan una nota, y como nunca hay nota, pues no lo veo. Entonces, pero resulta que no estuvo la señora Chapoy, estaba Lady Moon, estaba Pedro Sola, estaba Mónica Castañeda y ¿cómo se llama el otro? Linet Puente, y tuvieron unos invitados ahí, ¿no? Alexander Acha y la otra. Bueno, pues resulta que vamos a escuchar este audio y ahorita les comento al respecto, porque me pareció que nos echaron las habladas, ¿verdad? Vamos a escuchar el audio. Pero nosotros somos figuras públicas, de nosotros han dicho unas cosas. Sí. Ay, yo no le voy a contestar a unas cucarachas que luego andan hablando de mí. Exactamente. ¿Me entiendes? Unas cucarachas que andan en el submundo que en no el se submundo les va a voltear del internet, a ver nunca. Que exacto. Están tan asquerosas y tan horrendas. Exacto. Que no pueden decir más que bajezas. Entonces, ¿sabes qué hago? Los ignoro. Adiós. Entonces, eso y adiós. Bueno, pues como ustedes pueden ver, ya escuchamos el audio en donde... Quiero decirles que antes de que empezaran esta clase de comentarios, estaban hablando justamente de Ana Bárbara, de lo que se quejó de que Gabito había criticado su tema de de Y lo busqué, que pasó la semana pasada. Y entonces esta cacariza, ahora le vamos a llamar así a la cacariza, estaba diciendo que pues él no entendía por qué se ponía en ese plan Ana Bárbara, porque a fin de cuentas como figura pública tienes que aguantar lo que hablen de ti
y entonces que mejor no lo tome como personal, y entonces mejor pues acepte que es, finalmente cada quien tiene una opinión y tiene el derecho de decirla. Ah. Eso es lo que decía la Cacariza. ¡Bravo! Aquiles, ¡bravo! Total, ¡qué bonitas palabras! Totalmente de acuerdo, ¿no? Toda una profesional. Sí. Sí. El problema fue que después alguien les dijo, pero de nosotras también han hablado, hermana. Y ahí fue donde empezó el problema, porque ahí fue donde se acordaron de las cucarachas. De las que nunca toman en cuenta. De las que nunca nadie toma en cuenta. Ni las volverán a ver. Ustedes. De verdad, poquitos. De las que viven en el submundo. A ver, Bisoño. O Mum, perdón. No, Bisoño. Lady Mum. A ver, Lady Mum. Esto no es el submundo, ¿eh? Esto es lo del día de hoy. Hoy 2020. Es lo que tú no sabes hacer. Porque tú te quedaste en tu televisión abierta, que crees que es lo mejor. ¿Y qué crees? Que este submundo que tú llamas es el que le está ganando a la televisión abierta. Le está ganando, y pregúntaselo a Televisa y pregúntaselo a los ejecutivos de Televisión Azteca a ver si es cierto o no. Y es tan submundo y son tan fregones y es tan fregón el YouTube que también ustedes, Ventaneando, tuvo que buscar su canal de YouTube cuando hablaban pestes de nosotros, fíjense. Y su compañero que tiene enfrente tiene su canal también. El otro también, pues otra del submundo, otra cucaracha, yo creo, más viejita, pero cucaracha. Bueno. El caso es de que después dicen que inventamos puras cosas, que puras mentiras, porque estamos horrendas, dijeron las modelos. ¡Ay, no! Que me diga horrenda, vieja, naca, todo lo que ustedes quieran, que me lo diga Dana Paola con esa cara, que me lo diga Belinda, que me lo diga Thalía, que me lo diga la misma Ana Bárbara, lo acepto. Y no, y hasta me reiría porque diría, ay, pues sí, tienen razón, ¿para qué le hacemos al tarugo? Que me lo diga una Cacariza y otra que creció a lo tarugo, que parece la pájara Peggy, por ahí me dijeron. ¡Sí que sí! ¡A la mío! ¡A la bao! ¡A la bim! ¡Bomba! ¡La Cacariza! ¡La Cacariza! ¡Ra, ra, ra! Ay, no, por favor, ubiquémonos ya. Vayámonos respetando entre, ¿cómo dicen? Entre gitanas no leemos las manos. Pero aparte ya ves que desde la otra vez había dicho que las abuelas del internet. Que saque su acta de nacimiento, la original. Ahora, Cacariza, en lugar de estar hablando de las cucarachas y demás, y aprovechando que ahorita no vas a tener trabajo, pues yo te recomiendo, Cacariza, que vayas a tomar una sesión psicológica, porque esos traumas que tienes de niño, ¿te acuerdas? Esos traumitas de niño los tienes que sacar, reina, porque es lo que te tiene tan amargada. Entonces, vete a las terapias y si no te alcanza, avísame. Yo te las pago, reina. Es un regalo de todo corazón, precios. Con cariño. Ay, por ahí un peeling. También lo pago. Bueno, ahora, ya eso ya pasó. Ay, que digan lo que quieran, nos vale gorro, ¿eh? Ya quisieran, por lo menos yo empecé en shock y aquí seguimos 3 años y seguimos y yéndonos muy bien. Ya vamos a tener nuestra fiesta el 29. Por si quieren ir disfrazadas. en cambio hay otras que empiezan y empiezan programas y empiezan programas y empiezan, bueno, no duran ni 2 meses. Y eso que no ponen un quinto y pues, las sacan, las corren. Sí, ¿eh? Sí. Qué feo. Me acuerdo de un mercado por ahí que sacaron. Ay, mercado tianguis, burla y risas y nomás nos reímos todos. Ay, no, qué pena con Godínez. Pero bueno, a lo que voy. Quiero decirles que para los que no están enterados, les hago un recuento de esto. Desde hace ya 2 semanas recibí de parte de YouTube un aviso de que teníamos una limitante en nuestro canal, que era el poder hacer en vivos. No podemos hacer en vivos hasta el día 8 de mayo. Entonces todavía nos faltan 2 meses y medio. Que si es necesario nos los aguantamos, no pasa nada. De todas maneras estamos tratando de arreglar el problema y poder empezar antes. Entonces esta semana tengo una reunión con gente de YouTube y ya se definirá qué va a pasar. Pero lo peor que puede pasar es que el día 8 de mayo estemos de regreso con los en vivo que ya ustedes conocen y que nos encanta hacerlos. Pero se han manejado nombres de personajes que hay quien dice que puede estar atrás de todo esto como para querernos cerrar el canal. Entre ellos se ha manejado el de Lady Moon. Que de hecho es el que más que ha suena sonado, mucho, ¿no? Y ahí incluso algunos medios lo han puesto y dicen que Lady Moon es quien quiere cerrar. También
albricias, dicen que también, que seguramente por ahí movió algo. Pero quiero decirles, y para que no se haga esto más grande, quiero decirles que la persona, junto con la empresa que solicitaron el limitante y se quejaron por nosotros estar hablando de los novios de la Cacariza, pues fue nada más ni nada menos que Aquiles y la empresa MBS. Esta empresa fue la que hizo la petición a YouTube, diciendo que ellos tienen los derechos de nombre de Aquiles, entonces por lo tanto nosotros estábamos invadiendo los derechos de autor de su artista, o de su marca, o de su producto, como lo quieran llamar. Ese fue el gran problema y eso es lo que les afecta tantísimo a estos dos, tanto al personaje como a la empresa. Entonces miren, yo les voy a decir una cosa, repito, si tenemos que seguir con programas en vivo, lo vamos a seguir. No pasa nada. Grabados. Grabados. Si tenemos que seguir con grabados, seguiremos. Cuando podamos regresar con los en vivos, podremos regresar. Si siguen fregando para querer cerrar el canal, lo llegan a cerrar, pues abriré otro. Y abriré otro y abriré los que tenga que abrir. Pero a mí no me van a callar la boca. Todavía no nace porque en este país hay libertad de expresión. Si algo queda, es eso por lo menos. Así que, habiendo libertad de expresión y siendo yo igual de chismosa que la que se queja, pues entonces no tenemos nada de qué hablar una de la otra. Entonces, vámonos respetando y vamos quedándonos calladitos, creo yo. Y en cuanto a la empresa, quiero decirle que yo, en lugar de estarme preocupando por defender las joterías de otra, pues yo me preocuparía, señores de la empresa que acabo de mencionar, yo me preocuparía porque no salga a la luz el catálogo que existe de lo que hacen algunas personitas dentro de esa empresa para promover su bello cuerpo. Entonces, tenemos ese material. Preocúpense por no quemar su empresa, en lugar de andar invadiendo a otros canales, a gente que estamos trabajando, y en lugar de andar solapando las coterías de otros. Se los pido por favor, es lo único que puedo decir, y por lo pronto seguimos trabajando de lo más a gusto. Aquí está Roque Carvajal, feliz de la vida como siempre, está Felipe Cruz, y aquí seguiremos en Productora 69. Solamente les digo, no vayan a decirle nada a este señor, no vayan a echarle tierra, no vayan a echarle pleito. Créanme que este tipo de personajes, lo que más les puede doler es que los ignoren. Y en este programa, a partir del día de hoy, quedan completamente ignorados. Que hablen de ellos en otros lados. Total, ya todo lo que sabíamos, lo que teníamos que saber, ya lo dijimos. Ya qué más, lo que salga ya está de más, ya es ganancia. ¿Ok? ¿Ok, Philip? Sí, mi George, totalmente de acuerdo con toda esta situación. Y pues mira, el mismo punto de que hemos mencionado siempre. O sea, cuando alguien de alguna manera dices, bueno, es que pues creo que igual y la regamos, uno acepta las cosas, ¿no? Pero si se dedican exactamente a lo mismo y peor, pues ¿de qué te asustas? Y hablar cosas peores que ya hemos presentado también. ¿De qué te asustas? ¿Cuál es el lloriqueo? O sea, ¿cómo por qué? ¿No? Para eso me gustaban las lloronas. ¡Ay, mis hijos! Por dos. Ya nos vamos, muchas gracias. Philip. A ti, mi George. Gracias, Roque Carvajal. Te mando besitos, mi amor. Y no, nos mando besitos, tu paye, mi amor. Te mando besitos, gracias. Bye bye. Adiós. Esto fue En Shock. Bye bye. ¡Bravo! Yeah.